La caravana de los mineros de Andacollo, acompañado por personal de policía, lograron ingresar a la ciudad de Cutralcó. Nos informaron que habían tenido que hacer un corte de ruta porque no los querían dejar pasar allí. Bien, tras esa situación de tensión, les liberaron el paso y aquí están yendo hacia la ciudad de Plaza Huíncul, donde van a... Seguramente, bueno, van a tener que hacer todo el protocolo sanitario para poder seguir hacia Neuquén Capital. Los 15 vehículos entonces de la caravana de los mineros de Andacollo van tocando bocina. Recordamos que el miércoles pasado habían firmado un acuerdo que les iban a pagar este lunes 4 de mayo. Finalmente esto no ocurrió. La empresa Trident. Finalmente esto no ocurrió y hoy vuelven a Neuquén Capital. El acuerdo del miércoles pasado se había firmado ante la justicia. Participó el fiscal Jerez, la ministra de Gobierno de la provincia, Vanina Merlo. El compromiso en la fiscalía fue que se iba a pagar este lunes 4 de mayo. Finalmente no ocurrió, lo que motivó la protesta y el nuevo viaje de los mineros de Andacollo hasta la ciudad de Neuquén Capital.